Buenos días. Para esta mañana iniciamos las sesiones de ponencias con las compañeras que tenemos aquí en la mesa. Las primeras ponentes van a tener 20 minutos para hacer su participación, igual que las otras compañeras. Y al cabo, cuando ambas presentaciones terminen, ustedes van a tener 10 minutos para hacer consultas, ¿verdad? O para hacer sus observaciones. Vamos a iniciar con las compañeras Jenny Bogantes Pessoa. Tiene maestría en Ciencias de la Educación, con mención en Administración Educativa, y es directora de la Cátedra Didáctica del Lenguaje. Y la compañera Karen Palma Rojas, que es máster en Pedagogía y profesora tutora de la Cátedra Didáctica del Lenguaje. Ellas van a hacernos la presentación del aprendizaje significativo como medio para la evaluación alternativa. Entonces los dejo con las compañeras. Bueno, vamos a ver si se nos quita el susto que va a comenzar a exponer. Bueno, en esta mañana queremos compartir con ustedes los principales hallazgos del cambio que realizamos en la modalidad de la evaluación en la Cátedra Didáctica del Lenguaje. Ahora en la primera exposición estaban comentando los compañeros de que era muy difícil, que la cantidad de instrumentos, que hay muchos estudiantes, pero nosotros tenemos una experiencia en esa área. La Cátedra Didáctica del Lenguaje pertenece a la Escuela de Educación y el cambio se realizó en tres asignaturas que pertenecen al programa a los programas de diplomado y bachillerato en primero y segundo ciclos. Las asignaturas se ofrecen en dos modalidades, virtual y tradicional. Cuando comenzamos a sistematizar nuestra experiencia, nos pusimos como propósito analizar este cambio que habíamos realizado en las asignaturas. Bueno, ¿cómo surgió el proceso? Luego de reflexionar en la cátedra sobre la docencia universitaria, o sea, qué estábamos haciendo en la cátedra, nos dimos cuenta de que no estábamos satisfechas con la aplicación de pruebas. ¿Por qué? Porque consideramos que las pruebas escritas que realizábamos, a pesar de que tratábamos de que se dieran otros niveles de conocimiento, no solo la memoria, pero las pruebas no evaluaban realmente lo que nosotros queríamos evaluar y no llevaban a los estudiantes a realizar ese proceso de construcción del conocimiento. Ustedes bien saben que muchas veces, desgraciadamente, los estudiantes llegan al curso y lo único que se preocupan es por ver cómo qué es lo que va a entrar en el examen y qué es lo que me tengo que aprender, y se pasan exámenes y entonces van como muy de memoria. Entonces, consideramos que no se estaba realizando este proceso que nosotros queríamos que se diera. Por eso, incursionamos en la búsqueda de nuevas alternativas para evaluar esos aprendizajes. Con este cambio, lo que hicimos fue alejarnos de la evaluación que tradicionalmente se hace por medio de pruebas, como les digo, porque de verdad consideramos que muchas veces las pruebas lo único que hacen es medir como la memoria y da mucho énfasis a la medición. Entonces, en este proceso de búsqueda nos dimos a la tarea de utilizar la evaluación alternativa como un medio para evaluar los aprendizajes. Este enfoque de evaluación alternativa lo que hace es que, o la ventaja que le encontramos es que logra integrarse dentro del proceso. Entonces, con la evaluación alternativa no se ve el proceso de evaluación, valga la redundancia, como un apéndice al finalizar una unidad o un cuatrimestre, sino que se logra integrar dentro del proceso de aprendizaje del estudiante. ¿Por qué? Porque a través de la realización de las mismas tareas y trabajos que vamos asignando, entonces el estudiante va desarrollando, por el tipo de tareas que se ponen, va desarrollando la misma construcción del conocimiento. Ahora, nos hemos dado cuenta que este enfoque de evaluación coincide plenamente con lo que se plantea en el Plan de Desarrollo Académico 2012-2017, específicamente en el eje de evaluar para aprender. Ustedes saben que, como lo decía Marianela en la mañana, este eje de evaluar para aprender lo que persigue es que en la universidad se dé un espacio
para analizar y reflexionar acerca de la evaluación que estamos realizando. Y precisamente por eso es que estamos aquí esta mañana, ¿verdad? Ese mismo eje fue el que dio pie para que se pudiera realizar este primer simposio sobre evaluación. Entonces, esta evaluación que venimos realizando, pues se ajusta a lo que se establece en el plan académico. Ahora, Cano nos habla que este tipo de evaluación responde a una nueva visión que logra hacer que el estudiantado tome conciencia de cuáles son sus áreas fuertes y cuáles son aquellas áreas en que necesita mejorar. ¿Por qué? Porque al realizar los trabajos que se le asignan, debe aplicar una serie de conocimientos, destrezas y habilidades que le permiten darse cuenta de cómo está su proceso. Por ejemplo, un estudiante puede tener mucha habilidad en cuanto a comprensión de lectura, por decir algo, pero no así para expresar sus ideas por escrito o para aplicar los conocimientos que ha leído en otras circunstancias. Entonces, cuando dejamos un trabajo que implica este tipo de habilidades, se da cuenta de que necesita mejorar. El cuatrimestre pasado me sucedió que estaba conversando con una estudiante de Orotina que salió bajo en una tarea. Y entonces ella me decía: profesor, es que viera que a mí me cuesta mucho expresarme por escrito. Eran dos hermanas que estaban llevando la asignatura y una iba bien y la otra no iba tan bien. Entonces me decía: es que a mí me cuesta mucho expresarme por escrito. Cuando hacemos exámenes, yo siempre salgo mejor que mi hermana, claro, porque tenía muy buena memoria y entonces llegaba y recetaba todo, pero no cuando tenía que expresar realmente sus ideas y aplicarlas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con esta evaluación le permite al estudiantado reflexionar cómo puede mejorar. ¿Por qué? Porque de hecho es una competencia muy importante para cuando se enfrenten a su campo laboral como docentes. No puede llegar simplemente a decir de memoria, sino que tiene que aplicar y trascender ese conocimiento. Ahora, este enfoque de evaluación alternativa ve a la persona de forma integral. ¿Por qué? Porque, como les decía, no solo va a medir su memoria, digamos, sino que va a necesitar aplicar o utilizar diferentes conocimientos, habilidades, destrezas y hasta competencias al desarrollar los trabajos. Con esta modalidad tenemos una gran ventaja, que es que se pueden utilizar una gran variedad de técnicas. No es que solamente vamos a hacer una, sino que hay una gama de técnicas que se pueden utilizar para poder realizar la evaluación. Además, promueve el rol del estudiantado como protagonista del aprendizaje, porque es él, al desarrollar su proceso de aprendizaje, al realizar las tareas, va incluso desarrollando con la guía que se le da, construyendo su propio conocimiento, y esto lo prepara para su mundo laboral. Ahora bien, cuando aplicamos la evaluación alternativa, es muy importante la planificación docente. ¿Por qué? Porque no es simplemente decir: bueno, este cuatrimestre vamos a hacer un cuadro de triple entrada o vamos a ponerlos a hacer un mapa conceptual y ya, sino que realmente se debe dar un proceso de análisis de los docentes acerca de cuáles son esos conocimientos y esos objetivos que queremos desarrollar en el estudiantado. De manera que no es simplemente entonces: bueno, ok, vamos a hacer un ensayo y ya, háganlo, y eso no tiene ninguna relación con las competencias que yo deseo desarrollar, sino que tienen que ir muy de la mano. Se fomenta mucho la misma autoevaluación del estudiante, como les decía, cuando ellos los van realizando, se dan cuenta de cuáles áreas deben mejorar. Ahora, es muy importante que los estudiantes tengan claros cuáles son los estándares del desempeño. Entonces, cuando se plantean las tareas en las orientaciones académicas, se debe dar una guía clara y descriptiva de cuáles son los procesos que deben desarrollar, así como brindarles las herramientas para que ellos puedan ir desarrollando ese aprendizaje. Si, por ejemplo, les dejamos hacer un ensayo, no es solo haga un ensayo sobre esto y esto y ya, la instrucción, sino que se les dan incluso link o recomendaciones para que ellos lean de qué es un ensayo, de cómo se hace un ensayo y todo esto, para que ellos aprendan y puedan luego ya desarrollar ese proceso. Igual, consideramos que la evaluación en realidad debería ser un proceso que se analice a través de todo el programa, porque, bueno, las asignaturas, algunas, como le decía, son de diplomado. Entonces, en los primeros cursos, la idea es que se pongan herramientas
no, técnicas que sean como más fáciles de resolver, y conforme cuando llegan a las últimas asignaturas, pues que ya tengan un desarrollo de su pensamiento y puedan realizar labores más complejas. Otra cosa muy importante es que se deben establecer bien clarito los criterios con que se les va a evaluar. Entonces nosotros en las orientaciones, igual donde viene la tarea, viene una rúbrica que explica detalladamente en qué área se les va a evaluar para que ellos sepan cuáles son estos criterios. Ahora, el cambio en las asignaturas de la cátedra lo iniciamos en el primer cuatrimestre del 2012. Ustedes saben que en la UNED vamos planificando los exámenes y los instrumentos que se aplican un cuatrimestre antes. Entonces, cuando decidimos cambiar, comenzamos a analizar, bueno, ok, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y comenzamos a dar este pensamiento en el primer cuatrimestre para realizar el cambio en el tercer cuatrimestre del 2012. Cuando veníamos terminando de hacer pruebas y en una primera ocasión nos dimos cuenta que nos quedaron como la elaboración de instrumentos pues muy recargada, hasta que nos fuimos ajustando, y en este momento estamos preparando los instrumentos con dos cuatrimestres de antelación. Es decir, ahora, por ejemplo, los profesores están diseñando las tareas y los proyectos que se van a aplicar en el segundo cuatrimestre del 2015. Porque durante el proceso, ahorita ya mi compañera les va a explicar cómo lo hacemos, llevando un análisis y una revisión de estos documentos. Ahora mi compañera Karen les va a contar cuál fue el cambio que se dio. Buenos días. Bueno, sí, a mí me tocó contarles como nuestra experiencia ya en la cátedra. El primer paso para arrancar fue una reunión que realizamos los profesores de la cátedra con Jenny, donde logramos volver a revisar y analizar los objetivos de las tres asignaturas elegidas para este proceso. Después, o con esto, logramos destinar cuáles eran los logros de aprendizaje que queríamos ver en los estudiantes. Tomamos también los temas de cada asignatura y pensamos como en qué tareas o en qué proyectos podríamos irlos colocando. Bueno, tradicionalmente nuestra cátedra utilizaba solamente dos instrumentos, que eran el proyecto y las pruebas comprensivas o las pruebas parciales. Aquí podemos ver que en una de las asignaturas aplicábamos prueba comprensiva y en dos aplicábamos pruebas parciales. Ahora, cuando nos decidimos realizar el cambio, entonces tomamos el porcentaje que se aplicaba en pruebas escritas y lo pasamos a tareas. Entonces, por ejemplo, para didáctica de lectoescritura 1, tenemos tres tareas y un proyecto. Esto lo pensamos muy coherente con la unidad didáctica, que tiene cuatro capítulos. En lectoescritura 2, teníamos cuatro tareas y un proyecto, porque la unidad didáctica tiene cinco capítulos. Con el caminar nos dimos cuenta que a veces el volumen de tareas aumentaba, entonces logramos unificar dos capítulos, tal vez para el proyecto o alguna tarea, y ha dado un buen resultado. Ahora, en el primer cuatrimestre del año 2013 iniciamos el cambio en la asignatura Enseñanza para el Español con tres tareas y un proyecto. Aquí con la unidad didáctica no hay problema porque lo manejamos por medio de temas, porque son tres libros, entonces realmente se nos acomoda muy bien. Algo importante es que el estudiantado siempre tiene la oportunidad de reponer, entonces esto le permite mejorar su calificación final. Cuando empezamos a sistematizar y analizar un poquito este proceso, nos damos cuenta que aquí logramos aplicar la evaluación formativa a un nivel universitario, porque el estudiante cuando recibe el instrumento no va con una nota nada más, lleva comentarios del profesor, tal vez lleva anotaciones en cuanto a habilidades que debe mejorar o habilidades que se notaron que el estudiante está plasmando muy bien en su tarea. Entonces, el estudiante que se sienta a reponer no parte de cero, parte de un instrumento que ya fue evaluado, que tiene comentarios, y esto le permite analizar su aprendizaje y mejorarlo. Ahora, bueno, esta es la gama de técnicas alternativas que hemos aplicado.
Por ejemplo, el ensayo, bueno, ahora Jenny les comentó el objetivo, ¿verdad? Sí, sí nos gusta mucho porque los ponemos, no solamente podemos ver la comprensión que tienen hacia la teoría del curso, sino también cómo lo fundamentan. ¿Qué temas o qué citas sacan de la unidad didáctica para fundamentar sus ideas? Además, que sentimos que es como un pequeño ensayo para su trabajo final de graduación, porque ellos aquí tienen que empezar a redactar ideas y también utilizar referencias bibliográficas. Tenemos, por ejemplo, el estudio de casos, que es una técnica que nos gusta mucho porque llevamos al estudiante o lo enfrentamos a una realidad laboral, a una posible realidad laboral. Bueno, ¿qué sucede si usted tiene un estudiante con estas situaciones, con estas necesidades educativas? O llega a una escuela y hay tal carencia. Entonces, queremos ver cómo el estudiante traslada toda la teoría y qué es lo que aplica. De la gama de técnicas que se le ofrece, por ejemplo, en la unidad didáctica, cuáles elige él y por qué las elige, cómo justifica esa elección. También tenemos técnicas como el diagrama de Venn y el cuadro de triple entrada, que nos gusta porque llevamos al estudiante más allá de una simple comprensión. Lo llevamos a vivir procesos como síntesis, evaluación, análisis, donde tiene que tomar la teoría y ver cómo va respondiendo, ¿verdad?, aquello que le solicitamos, dándole un orden lógico y además podemos evidenciar el aprendizaje que logra. Ahora, perdón, me falta el proyecto, que como ustedes vieron están en todas las asignaturas de la cátedra. El proyecto es como nuestro trabajo principal, porque unifica lo más importante de las asignaturas y además los enfrentamos al aula. Ellos tienen que ir a la escuela, tienen que hablar con docentes, tienen que manejar grupos, tienen que realizar planeamientos. Ahora, nuestras asignaturas todas son de semana B, pero cuando empezamos a pensar, bueno, ¿qué hacemos para la entrega de tanto trabajo, verdad? Jenny ideó que podríamos utilizar el calendario que la UNED estipula. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí en el primer ordinario podemos ver que una asignatura en semana A, cuando los estudiantes de la UNED están haciendo el primer ordinario, están entregando la tarea 2. Y en otra asignatura, semana B, están entregando la tarea 2. Ahora, en este proceso de sistematización, analizamos que de alguna manera incorporamos un proceso muy único de la cátedra. Fue algo que fue surgiendo y que nosotros le llamamos una construcción colegiada. Todos los cuatrimestres vamos haciendo este proceso. Entonces, hacemos un análisis de los contenidos que queremos que lleve cada una de las tareas. Luego se distribuye entre el profesorado, pero algo importante es que Jenny siempre nos da libertad de elegir técnicas. Entonces, cada profesor investiga tal vez cuáles técnicas ya aplicó y quiere repetir o cuáles técnicas nuevas podría implementar. Y algo importante es que a mitad de cuatrimestre empezamos una serie de reuniones donde evaluamos el instrumento que fue creado por los compañeros. Entonces analizamos desde el propósito, instrucciones, las rúbricas, los criterios que incluyó, son claros, no son claros, falta. Y de alguna manera todos los instrumentos llevan aportes de todos los profesores. Entonces, cuando Jenny se sienta a realizar las orientaciones, realmente es un producto avanzado, ¿verdad? No se parte de cero. Ahora, acciones que nos han permitido mejorar. Tenemos la autoevaluación, que al final de cada cuatrimestre evaluamos cómo nos fue con las tareas. Tenemos también el mejoramiento profesional, porque al tener que estar aplicando técnicas alternativas que van cambiando cada cuatrimestre, nos hemos visto la tarea los profesores de estar investigando continuamente, mejorar nuestra expresión escrita, porque tenemos que estar redactando bastante, ¿verdad? Y también el manejo de rúbricas. También la distribución de trabajo, porque en un momento el volumen era bastante, pero Jenny ideó que podríamos en los cuatrimestres hacer una distribución más equitativa. Entonces, tal vez en un cuatrimestre, dos profesores toman una asignatura, la imparten en lo virtual, revisan los trabajos, dan las tutorías y esto nos ha ayudado a manejar más el volumen. Ahora Jenny les va a hablar de las conclusiones. Bueno, los 20 minutos vuelan, esto va rapidísimo. Con la implementación del cambio que realizamos en la cátedra, se comprueba que sí es posible cambiar el modelo tradicional de evaluación que se hace en la UNED. Con esto no queremos decir que esta sea la única manera, sino que la evaluación alternativa es una de las opciones que se pueden utilizar para mejorar la calidad de la evaluación y de la educación. ¿Por qué? Porque implica la realización de tareas
donde tienen que leer, analizar, sintetizar y una serie de procesos cognitivos que van más allá de la memorización, como les iba contando. Además, la evaluación alternativa permite la incorporación de una evaluación formativa, como les comentábamos ahora, por medio de la realimentación que se le da al estudiante en la revisión de sus trabajos. Entonces, se genera un proceso de reflexión y análisis en donde el estudiantado es más consciente de su proceso de aprendizaje. También podemos concluir que este tipo de evaluación es coherente con el modelo pedagógico que tenemos en este momento en la UNED. ¿Por qué? Porque esta evaluación está más centrada en el estudiante y promueve el aprendizaje significativo. Entonces, estamos requiriendo de ellos no solo la memorización o la repetición de conocimientos, sino que vamos más allá por medio de procesos un poco más elevados y la construcción del aprendizaje. Como recomendaciones, bueno, la primera es que se requiere un cambio en la reglamentación de la universidad que incluya la evaluación alternativa como una de las opciones para poder evaluar en la UNED, porque muchas veces hay personas que se ciñen a que como por reglamento solo los exámenes, solo las pruebas escritas y tareas o proyectos, entonces no se puede hacer otra cosa, pero sí se puede. Gracias a Dios, bueno, doña Katia les va a contar el jueves probablemente cómo ya se está trabajando con el plan de desarrollo académico en una comisión sobre la reglamentación. Además de la reglamentación, también es importante hacer un cambio, incorporar en el sistema de notas parciales la posibilidad de que los estudiantes repongan. Ahorita, cuando ellos solo está la posibilidad de que repongan pruebas, pero las tareas tenemos que hacer un poco de enredos para poder incluir la nota de reposición. Y luego, por último, algo que tal vez pueden haber visto en la presentación es que se dé una apertura del centro de operaciones para el trasiego de instrumentos. Ahora estamos, durante toda la UNED, en semana A y B y en fechas específicas, pero pueden abrirse para poder recibir instrumentos en todas las semanas, de manera que el volumen no se va a concentrar en una sola fecha, sino que va a estar disperso a través de todo el cuatrimestre. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, ahora a continuación tenemos a la compañera Daniela Ugalde. Ella es del CECET, del Centro de Capacitación en Educación a Distancia. Daniela Ugalde es bachiller en Filología Española y es egresada de la Maestría en Lingüística de la Universidad de Costa Rica. Tiene 5 años y medio de trabajar en la institución y esta ponencia la presenta, ¿verdad? Fue trabajada junto con la compañera Julia Pérez, que tiene una maestría y trabaja también en el Centro de Capacitación en Educación a Distancia y con una experiencia de 8 años. Ellas nos presentan la ponencia La Autorregulación y la Autoevaluación como parte de la estrategia de aprendizaje en los cursos obligatorios que ofrece el CECED en la institución. Empezamos la palabra. Bueno, buenos días. Como les dijo la compañera Romy, mi ponencia es de la autorregulación y la autoevaluación como parte de la estrategia de aprendizaje en los cursos obligatorios que ofrece el Centro de Capacitación. Para hablarles un poquito de la contextualización de esta ponencia, es necesario que me remonte un poquito atrás a los inicios del Centro de Capacitación. El CECET tiene más de 14 años de estar ofreciendo capacitación a los funcionarios y funcionarias académicos de la institución, sobre todo sobre el modelo pedagógico de la UNED y diferentes estrategias, habilidades, ¿verdad?, que deberíamos de tener los docentes en un sistema a distancia como el nuestro. Fue a partir del 2008 que empezamos a implementar las plataformas virtuales, lo cual nos llevó a hacer diferentes cambios, ¿verdad?, y adaptaciones a muchos de los cursos, para ir pues implementando diferentes estrategias que se adaptaran a las plataformas, que fueran más interactivas, más dinámicas. Y pues en ese momento nos dimos cuenta, cuando empezamos a dar pues los primeros cursos, que las personas que participaban siempre se repetían algunas observaciones que nosotros veíamos. Por ejemplo, que las personas ingresaban y tal vez no leían el programa,
o que ingresaban y hacían preguntas sin antes haber hecho, digamos, un paseo por la plataforma, o que inclusive hacían las actividades obligatorias sin antes haber leído los contenidos. Entonces fueron cosas que fuimos viendo nosotros a lo largo de los cursos y tomamos una decisión de hacer, digamos, un primer cambio. Lo que hicimos en ese primer momento fue homogeneizar la estructura de los cursos virtuales, ¿verdad? De forma de que todos estuvieran encabezados por unidades, un encabezado general, dividirlo en actividades y recursos. Homogeneizamos también la forma de presentar los programas de los cursos y las rutas de aprendizaje, conocidos tal vez por algunos y por otros tal vez no, que son los documentos que van guiando a la persona participante para todas las actividades que tienen que realizar durante cada unidad. Además, implementamos la autoevaluación en un principio sin, digamos, porcentaje, y ya después le fuimos asignando porcentaje a las autoevaluaciones. Y bueno, y así diversos cambios. Ese fue un primer momento. Sin embargo, a pesar de eso, seguíamos viendo que hacía falta seguir implementando otros cambios, ¿verdad? Tomar diferentes decisiones. Y fue a partir del año pasado, justamente, que tomamos la decisión de, al menos con los cursos obligatorios, que son el centro de esta investigación que hicimos, que son pedagogía universitaria y organización y diseño de cursos en línea, tomamos la decisión de, además de todo lo que les acabo de explicar, implementar dentro también de los contenidos diferentes estrategias de autorregulación y de autoevaluación dentro de los contenidos, ¿verdad? Ahorita más tarde les hablo de eso. Sí, entonces, la necesidad que motiva la puesta en marcha de esta propuesta es justamente reflexionar sobre el cómo podemos potenciar la autoevaluación y la autorregulación en las personas participantes de los cursos del CECET. Fue por esto que tomamos las decisiones que rápidamente les acabo de contar, y lo que hicimos fue aplicar dos instrumentos a dos poblaciones que llevaron estos cursos para conocer la percepción que tenían sobre la autorregulación y la autoevaluación, y además sobre la experiencia que habían tenido al llevar estos cursos una vez que ya les habíamos hecho todos estos cambios en las estrategias. Antes de continuar, les voy a decir muy brevemente el punto del cual partimos. La autoevaluación, cito al pase, de los aprendizajes se refiere al tipo de evaluación reflexiva y sistemática que cada estudiante realiza de su propio proceso de aprendizaje, en el cual valora el nivel de logro de sus objetivos, sus acciones y productos. Por el otro lado, la autorregulación se refiere al proceso activo y sistemático en el que la persona planifica, supervisa y controla su propio aprendizaje, para lo cual establece metas previamente. Desde nuestro punto de partida, la autoevaluación forma parte de la autorregulación. O sea, es como un paso. Si yo me decido, si yo soy una persona que se va a autorregular, como una de las etapas tengo que aprender a autoevaluarme. Según Zimmerman, citados por Scholler y Breman, las personas autorreguladas se definen como las personas que son activas en su proceso de aprendizaje. Para alcanzar sus objetivos de aprendizaje personales, estas personas utilizan varias estrategias y están constantemente controlando su proceso. Eso es muy importante. Las personas se fijan metas, establecen formas para hacerlo, y una vez que, digamos, aplican las estrategias que emplearon y ven los resultados, deciden si siguen aplicando las mismas estrategias o si hacen un cambio. Si es momento de decir, no, esta estrategia no me funcionó, tengo que hacer otra. Las personas aprendices autorreguladas son persistentes en sus esfuerzos para aprender y modifican sus estrategias si esto es necesario para mejorar. Más aún, los y las estudiantes autorregulados abordan las tareas con confianza, diligencia e inventiva, y están conscientes de cuándo conocen algo o cuándo tienen una debilidad, lo cual les permite buscar proactivamente información. Además de esto, recordemos que nuestro modelo pedagógico habla sobre la autorregulación y nos comenta que el estudiante tiene que apropiarse y adueñarse de su propio proceso de aprendizaje. Y en este sentido, el docente acompaña y guía, pero no debería ser quien lo conduce.
el estudiante debe apropiarse de eso. Sé que nosotros como centro de capacitación no trabajamos directamente con estudiantes, sin embargo hemos visto y sabemos que los cursos que los tutores de acá de la UNED llevan con nosotros de alguna forma les sirve como un ejemplo o una guía. Entonces nosotros mismos como centro tenemos que pues proponer esto y desarrollarlo en nuestros cursos para que los docentes también lo puedan de alguna forma aplicar. Entonces, bueno, como les decía, sobre nuestra experiencia propiamente, los ajustes metodológicos que implementamos en los cursos de CESER desde el último año fueron específicamente una organización ya estructurada de lo que sería el aula virtual, lo que les comentaba, un encabezado general, los encabezados por unidades, la división en recursos y actividades. Siempre habilitamos el foro de dudas, siempre tenemos también el correo interno y eso lo estamos aplicando para todos los cursos. Además de todo, implementamos la ya conocida por casi todos, la unidad cero, ¿verdad? ¿Qué le permite a los estudiantes? Pues conocer el aula virtual, explorarla, conocer al docente, a su profesor, conocer a sus compañeros, familiarizarse con el entorno, con el curso, conocer cuáles son las reglas del curso y eso definitivamente, y ahora lo vamos a ver en lo que comentaron los participantes, hace que la persona se sienta más segura y se apropie más de su propio proceso. Las rutas de aprendizaje que como les comentaba, también las fuimos implementando en todos los cursos. Las rutas, para quienes no lo saben, son los instrumentos, como ya les comentaba, guías, ¿verdad? Donde se establecen los objetivos, las actividades, hasta los instrumentos de evaluación con lo que se van a evaluar todas las actividades de esa unidad. Diferentes estrategias de mediación en los contenidos propiamente, ¿verdad? Incluimos lo que son preguntas reflexivas, ejemplos contextualizados, ejercicios de hasta de juego, palabras claves, ¿verdad? Empezamos a implementar todo esto desde los contenidos. Luego las consignas también, que todas tienen una estructura definida en nuestros cursos, tienen la misma estructura. Ahí se establece también el paso a paso que el estudiante debe hacer para cumplir con una evidencia o un producto. Y por último, los instrumentos de evaluación, que como les decía, se incluyen en las rutas de aprendizaje y que no solamente funcionan para que el estudiante evalúe, para que el docente, en el caso de la heteroevaluación, evalúe a su estudiante, sino para que también el estudiante sepa cómo va a ser evaluado y pues le sirva como guía, ¿verdad? Y como orientación. Como les había dicho también, entonces lo que hicimos fue hacer dos instrumentos que fueron aplicados a dos grupos diferentes, uno de pedagogía y otro de organización y diseño. Dos y dos, pues. El primer instrumento se llamaba conocimientos previos sobre autorregulación y autoevaluación y el segundo, experiencias en los cursos del CESET sobre autorregulación y autoevaluación. El primero tenía el objetivo de saber si las personas realmente saben qué es autorregulación y qué es autoevaluación, ¿verdad? Si tienen claro qué implica cada uno de estos conceptos. Y el segundo, saber cómo había sido la experiencia de estas personas al llevar estos cursos una vez que habíamos implementado todos estos cambios. Queríamos saber qué les había parecido. Entonces, así muy rápidamente les cuento que en cuanto al primer instrumento de conocimientos previos sobre autorregulación y autoevaluación, en cuanto a la autorregulación, las personas expresaron que esta tiene que ver con el establecimiento de normas y parámetros que deben seguirse para lograr la actividad o proceso. Y también que es la responsabilidad de dirigir el propio proceso de aprendizaje. En cuanto a la autoevaluación, comentan que esta se relaciona con la forma en que la persona sabe cuánto ha aprendido a partir de la evaluación de uno mismo, tomando como referencia siempre parámetros, ¿verdad? Y ellos insistían en que ambos son necesarios para lograr el éxito en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en un modelo a distancia como el de la UNED. En cuanto al otro instrumento, ellos indicaban de que la estructura y el orden en el diseño del aula virtual está en estrecha relación con la facilidad o dificultad de navegación de las personas en el curso, lo cual se relaciona a su vez con la facilidad que se le brinda a las personas de autorregularse. La unidad cero
según los comentarios de la gente, definitivamente favorece la autorregulación y autoevaluación debido a que en estas se establecen las reglas del juego, lo cual le permite a las personas participantes conocer cuáles serán los lineamientos del curso. Asimismo, la unidad es de gran valor debido a que las personas tienen la oportunidad de socializar con sus pares y con la persona facilitadora. Sobre las rutas de aprendizaje, decían que es un documento clave para guiar el trabajo de las personas debido a que establece el paso a paso que se debe seguir para el logro de los objetivos y además que les permite saber qué esperar en cada unidad y qué se espera de ellos también. Las diferentes estrategias de mediación son necesarias para promover la autorregulación y la autoevaluación, pues esto les permite ir midiendo qué saben y qué van aprendiendo durante el curso, de manera que logran identificar cuáles son sus fortalezas y cuáles sus debilidades. Las consignas, por su parte, son concebidas como clave para lograr el éxito en las actividades, pues son lo suficientemente claras como para que les permita seguir el paso a paso y no perderse en el proceso. Y por último, en cuanto a los instrumentos de evaluación, dice que potencian la autorregulación y autoevaluación, pues les permite a las personas conocer de antemano cómo serán evaluados y qué aspectos específicos serán tomados en cuenta. En cuanto a los, bueno, eso sí, muy importante, siempre y cuando lo tengan oportunamente, ¿verdad? Como les decía, para que ellos sepan bien cómo van a ser, qué será tomado en cuenta en su evaluación. Y en cuanto a los cuestionarios o los instrumentos, ellos son considerados por la mayoría de las personas como la manera por excelencia para promover la autoevaluación, ya sea al final o en diferentes momentos del curso. No obstante, hay una mayor resistencia para aceptar el uso de estos en cursos o asignaturas de la UNED, ya propiamente. Pues ellos consideran que la población estudiantil de la UNED no tiene la madurez o la preparación para realizar autoevaluaciones de manera consciente y objetiva. Que esto nos pareció interesante sacarlo a la luz porque siempre está ese pensamiento de que una persona solo se puede autoevaluar, pues se requiere cierta madurez para poder hacerlo de manera, digamos, responsable. A nivel de centro, nosotros recomendamos para nosotros incluir en las demás ofertas de capacitación mejores estrategias de mediación de los contenidos que potencien la autorregulación y autoevaluación de las personas. Ya casi todos los cursos del CESED lo tienen, pero estamos en proceso de hacer que los cursos sean para las personas, para que las personas se puedan pues autorregular y autogestionar mejor. Y pues a nivel institucional, valorar de qué forma esto se puede ir incluyendo en los cursos, al menos en los que obviamente sea posible hacer, que manejen pues obviamente niveles de estudiantes que se puedan manejar. Muchas gracias. Bueno, ya que terminamos, ya que tenemos un poquito más de tiempo, si gustan, pueden proceder a hacer consultas o algún comentario que tengan con respecto a alguna de las ponencias. Solo paso yo. Susana. Buenas, mi nombre es Susan Solís de la Cátedra de Turismo Sostenible. Bueno, primero felicitar a las compañeras por esta retroalimentación que nos han hecho el día de hoy. Y mi pregunta va dirigida a las compañeras que hablaron de la evaluación alternativa. De igual forma, pues felicitarlas porque están marcando esta transformación, esta diferencia. La pregunta es, en un curso, ¿verdad? Cuando desarrollan un curso, ¿cuánto es el máximo del número de técnicas que ustedes aplican para que desarrollen los estudiantes y cuál es su reacción? Porque pueden tener reacciones diferentes para desarrollar un portafolio, uno lo ve más complejo, otro es un proyecto, otro el diagrama de Venn. Entonces, ¿cómo han medido, cómo ha sido esa percepción que han tenido con respecto a los estudiantes? Y cuando se mete la variable del tiempo, ¿verdad? Si tienen una semana, dos semanas… ¿verdad? Entonces, un poco en esa línea. No lo mencionaron, pero por aquello, si ustedes lo han visualizado, el tema del trabajo colaborativo. Si por ahí me pueden ampliar un poquito al respecto.
voy a ponerme de pie porque me cuesta mucho estar sentada. Bueno, en cuanto a la cantidad de técnicas, realmente nosotros a veces sentimos que apenas vamos dando como los primeros pasitos, ¿verdad? Entonces, tenemos como una evaluación por unidad, por capítulo de cada una de las unidades. Entonces, sí, en este caso sí serían tres tareas y un proyecto. Sí tratamos y somos conscientes de variar. Entonces, si aplicamos cuadro de triple entrada en didáctica de lectoescritura 1, el próximo cuatrimestre no queremos volverlo a hacer, ¿verdad? Queremos cambiarlo como por sí, tema, y también cambiamos el tema. Ahora, en cuanto al tiempo, realmente, como lo presentamos, se utiliza el calendario que la UNED ha estipulado en cuanto a la entrega. Entonces, en la modalidad tradicional, pues el estudiante cuando recibe la orientación sabe que casi que desde el principio tiene que ver cómo se organiza, ¿verdad? Porque a tal fecha tiene que ir entregando. Más o menos tienen 2-3 semanas de distancia entre uno y otro trabajo. Y el proyecto, sí se les habla que desde el principio de cuatrimestre tienen que ir a solicitar permiso para que los dejen visitar las escuelas, hablar con los docentes. Ahora, en la modalidad virtual cambia. Sí, tal vez los chineamos un poquitito, ¿verdad? Entonces, les extendemos tal vez una semanita más y tratamos de que tengan 3 semanas entre tarea y tarea, con la ayuda igual del foro de consultas, con material. Y es vacilón porque no lo comentamos, pero en la modalidad virtual, desde hace 2 cuatrimestres atrás estamos implementando técnicas propias de la plataforma que no tienen valor porcentual, ¿verdad? Pero el estudiante, por ejemplo, les ponemos un blog, una wiki, ¿verdad? Entonces el estudiante se mete y los bandidillos se mete el que le gusta. Hay unos que me dicen, profesora, yo no voy a meter porque como no tiene puntos, no me meto. Bueno, pero ellos, ahí logramos, le llamamos actividades de reflexión. Y ya hemos experimentado lo que es el trabajo colaborativo. Entonces, el cuatrimestre pasado nos pasó, ¿verdad? Que tuvieron las 2 semanas para realizar la tarea, ya en la tercera tenían como que sí, en la plataforma, tuvieron que montarla. Entonces, tenía una wiki colaborativa y algunos, bueno, sí hubo grupos que no participaron, hubo grupos que hicieron una participación muy bonita, pero los comentarios que ellos nos dejan al final del cuatrimestre, yo creo que es ahí es donde está el aprendizaje, ¿verdad? Donde nos dicen, profesora, qué increíble trabajar en equipo, ¿verdad? Cuando la UNED eso es algo que realmente no se hace. Para el próximo cuatrimestre ya empezamos la evaluación virtual, en un curso virtual totalmente con técnicas de la plataforma y viene una técnica colaborativa. Entonces, ahí después les contamos a ver cómo nos fue, ¿verdad? Buenas, Leticia Monge, del Centro Universitario Monteverde. Para las muchachas de lo que es evaluación alternativa, cuando los chicos tienen que reponer una tarea o no la entregan, ¿cuáles son las reglas? Porque como centro universitario es importante tener la información, ¿verdad? Si reponen exactamente el mismo instrumento, si se les varía o se les asigna otro tipo de instrumento, si no presentaron una tarea, ¿cuáles son las condiciones para poderla reponer? Porque puede ser que yo digo, no la repongo, no hago la tarea y voy a final de cuatrimestre, ¿verdad? Y la entrego porque tengo la opción. Entonces, son como dudillas que es importante que todos tengamos bastante claros. Gracias. Bueno, como les contamos, ahí vamos en un proceso de construcción. En este momento, los estudiantes tienen la posibilidad de reponer cualquiera de las tareas, excepto el proyecto, porque como ya el proyecto es de aplicación en una escuela y todo, entonces ya implica más trabajo. Entonces, ellos saben que pueden reponer en el que obtuvieron menor calificación, digamos que hayan salido muy mal y que lleven muchas recomendaciones, o simplemente que tuvieron una situación X y no lo pudieron presentar. La ventaja, y que si me oyen los jefes me van a regañar, es que no estamos cobrando porque en este momento el reglamento lo que dice es que se cobra, por ejemplo, las pruebas escritas de reposición, pero como no son pruebas, entonces los estudiantes simplemente el día que hay reposición, ahí se ponen el calendario, van y entregan la tarea en que obtuvieron menor calificación. Ellos tienen la posibilidad para, ya sea para mejorar su nota, puede ser que la hayan pasado, pero quiera mejorar su nota, o simplemente que no la hayan podido presentar o hayan salido muy bajo. Incluso
Nosotros hablamos mucho de la evaluación formativa porque ha habido casos en que viene una tarea tan malita que los profesores le dan la posibilidad y le devuelven con observaciones y le dicen, vuélvame a mandar. Entonces la mandan, la entregan en el centro y nos llega y se les vuelve a revisar y todo, va sin nota hasta que ya logran mejorar ese proceso, ¿verdad? Entonces por ahí es donde nosotros decimos que se ha fomentado también bastante la parte formativa. Lo que pasa es que también tenemos que ir cambiando la mentalidad del estudiantado de que solo, ¿verdad? Porque ellos llegan pensando que la tarea, pero lo que no se dan cuenta es que a través de ese proceso están viéndose obligados a construir su aprendizaje y hemos logrado mejores cosas que lo que hacíamos con la aplicación de pruebas. Bueno, de las instrucciones son las mismas que usted preguntó, entonces ellos saben que la misma tarea que presentaron al inicio es la que tienen que reponer. Buenos días, mi nombre es Lúcida Guevara y represento al Centro Universitario de Santa Cruz. Son como dos consultitas, una respecto a la consulta que hizo Susan Solís y la otra es, de acuerdo a la exposición que nos hizo el señor don Juan Manuel, él nos indicaba que la evaluación está al servicio de quien aprende y de quien evalúa. Más o menos, refiriéndome a la participación de ustedes, hay un proceso de autocorrección y autoevaluación, pero está más dirigido al estudiantado y menos al profesor. Solamente, tal vez un poco para explicar más hacia la otra parte, ¿verdad? Porque quedó como muy explicado en función del alumno, el estudiantado, pero muy poco en función del docente. Y la otra consulta es con respecto a la consulta que hizo Susan, de las metodologías pedagógicas que han estado utilizando para generar el cambio en la evaluación, ¿cuál de ellas consideran que ha sido la más atinente o la más pertinente en función de buscar los resultados que están esperando? Bueno, con la primera parte de la pregunta, yo creo que el proceso ha sido en ambos sentidos, porque a nivel de la cátedra yo llegué y les dije, bueno, comenzamos a reflexionar, bueno, necesitamos ver cómo podemos mejorar este proceso de aprendizaje. Estábamos muy preocupados realmente de que solo llegaran, es más, ahora ya ni van a tutorías, son cuatro gatos que llegan, entonces solo llegan preguntando qué es lo que entra en el examen. Y entonces a raíz de esto comenzamos a pensar, bueno, cómo podemos mejorar la práctica. Y les dije, bueno, vamos a implementar un cambio y comenzamos a analizar cómo lo hacíamos. Pero esto ha sido un proceso muy rico, que era como explicaba Karen ahora, porque se ha dado un análisis a lo interno de la cátedra. Entonces, muchas veces, durante el cuatrimestre, conforme vamos revisando, primero vamos, como les dije, los profesores van y enseñan la tarea. Entonces, por ejemplo, el próximo lunes vamos a tener una reunión donde van a presentar las primeras tareas. Entonces, ellos exponen lo que hicieron y nosotros retroalimentamos. Y entonces, no, esto no nos parece, la tarea está muy larga, podemos mejorar, hacer otra técnica, bueno, y damos todas las sugerencias. Entonces, esto nos ha permitido que también los docentes se vean en la obligación de estar investigando y reflexionando y mejorando para ver cuál es el proceso que están desarrollando. Incluso cuando llegamos a la reunión dicen, no, me pasó que a la hora de revisar los trabajos encontré que, no, una vez aplicamos uno, creo que era que entonces lo que hacían era como copiar y no, ese no era el propósito. Entonces, eso nos ha permitido reflexionar y hacer como una autoevaluación del trabajo que vamos realizando. Este cambio, pues, no es un proceso terminado, sino que todavía está en construcción, ¿verdad? Gracias a Dios, cada cuatrimestre hemos ido adquiriendo más experiencia y mejorando las prácticas, ¿verdad? Bueno, también nada más para aportar a lo que Jenny nos comentaba, yo creo que el estudiante es muy sincero. Nosotros nos manejamos con correo, entonces algunos nos mandan a decir, profesora, al final del curso, ¿cómo aprendí? ¿Me gustó mucho? O, profesora, no entiendo la tarea, tal, ¿verdad? Entonces, eso también nos sirve para evaluarnos cuáles prácticas o cuáles metodologías realmente están siendo tal vez muy difíciles o no fueron bien explicadas. Ahora, bueno, me pido porque senté, ya no puedo. En cuanto a cuáles técnicas más nos ha servido, a criterio profesional, yo creo que depende de la temática. Por ejemplo, en lectoescritura 1, tenemos, bueno, es una riqueza en estrategias y es como un curso
cama, le digo yo, ¿verdad? Porque es como el fundamento para la lectoescritura 2. Entonces, el estudio de casos donde ellos tienen que aplicar, ¿verdad? Nos gusta mucho ponerlos a ver, bueno, con estas técnicas, pero ¿qué vamos a hacer, verdad? No solamente leerlas y muy bonitas. Entonces, creo que ahí funciona mucho. En enseñanza del español, el primer libro de la unidad didáctica lleva mucho la reflexión. Entonces, el ensayo nos gusta, ¿verdad? Porque los ponemos como a pensar totalmente, a quebrar esquemas, ¿verdad? Para que ellos vuelvan como a armar. Y como decía el señor que expuso ahora, ¿verdad? Que realmente lleguen a aplicar en lo que nosotros estamos creyendo. Y no sé, ¿verdad? No podría darte como una respuesta de cuál, ¿verdad? Sentimos, por ejemplo, que el cuadro de triple entrada los mata, ¿verdad? Les cuesta mucho, pero al final se ve un producto. Por ejemplo, el cuatrimestre pasado yo no sé cuántos trabajos devolví porque como que no, ¿verdad? Me presentaban como un ensayo y el cuadro, como dice la palabra, va en un cuadro, ¿verdad? Entonces nos decían, profesor, es que es muy difícil, ¿cómo meto la información ahí? Porque usted solo me dice que en una página, una... Bueno, hágalo, porque usted tiene que aprender a sintetizar, o sea, tiene que mover, ¿verdad?, todas las habilidades cognitivas y no solamente o poner muy poquito o poner mucho, ¿verdad? Entonces, yo creo que todas son muy ricas. Sí hemos aplicado algunas que uno dice, no, esta mejor no la vuelvo a repetir, ¿verdad? Muy difícil, les costó mucho, o la mejoramos, tratamos de mejorarla. Buenas. Buenas, Delio Mora de la Escuela de Administración. Una pregunta para cada una de las compañeras que expusieron. Cuando logro ver que ustedes tienen varias técnicas para evaluar diferentes áreas, ok, las áreas que ustedes evalúan en cada cuatrimestre son diferentes, ¿verdad? O sea, o evalúan todas en el mismo cuatrimestre. Esa es para más o menos ubicar en el contexto, porque ahora conversaba con unos compañeros y yo les decía, bueno, ok, si evalúan todas las áreas, pues entonces uno más o menos puede decir, dependiendo las técnicas, o si evalúan unas un cuatrimestre y otras otro, entonces podría quedarse por fuera algunas áreas que no necesariamente el estudiante es malo, ¿verdad? Porque puede ser que sea muy bueno en esas dos áreas y por suerte le tocó el cuatrimestre esas, ¿verdad? Y también la otra parte que yo siempre le doy mente, siempre hay una, como el cambio, ¿verdad? Esa resistencia al cambio sobre algunas situaciones. Cuando la parte administrativa realiza ciertas cosas y viene hacia la academia, es muy sencillo, o nos ajustamos o nos ajustamos. Así es de casi que de simple. Ustedes piensan en la forma de por qué el área administrativa no puede recibirles a ustedes las tareas en diferentes fechas. O sea, yo creo que si está bien fundamentado, si está bien dado, o sea, perdónenme, yo lo veo así, deben de, porque si nosotros debemos de, esto tiene que ser recíproco. O sea, si nosotros nos ajustamos a ellos deberían de ajustarse también a la academia. Al final y a cabo, yo creo que la academia es la que brinda esas pautas, ¿verdad? Entonces, esas dos preguntas. Y para la compañera, si bien es cierto, cuando usted lo ponía ahí, que fue casi lo último, cuando hablabas de un grado de madurez de los estudiantes, yo creo que los cursos deberían de ir permitiendo esa autorregulación, ¿verdad? Porque no sé si ustedes lo han medido, en cuáles deberían de ser esos cursos que permitan hacer esa autorregulación y en cuáles no, o a partir de qué momento se considera que un estudiante puede hacer su propia autorregulación. Porque si estamos hablando de los de primer ingreso, ¿verdad?, que vienen de una enseñanza presencial, si ustedes ya lo han evaluado en algún momento eso, ¿a partir de qué momento podría meterse esa parte de autorregulación? Porque cuando se queda uno ahí como, bueno, yo no se lo puedo meter a los que están ingresando, podría ser después de que ya llevan tres o, no sé, cuatrimestres. Bueno, voy a empezar porque creo que lo pido es más corto. Como les dije, esto que nosotros hicimos fue lo que los docentes las percepciones de los docentes en cuanto a esto que este aspecto específico que usted comentó. Ahora, nosotros en el centro lo hemos comentado a nivel de, ¿qué es? No sé,
una conversación informal o lo que sea. Yo creo que lo que se podría hacer en ese sentido es tal vez jugar con, es decir, para mí debería ser algo que se fomente desde el principio, la autoevaluación. Lo que uno podría tal vez valorar es en qué momento empiezo yo a darle el porcentaje a eso. Ahora, la diferencia entre lo que es la calificación y la evaluación, ¿verdad? Y en ese sentido, no perder de vista que aunque sea el estudiante quien se autoevalúe, pues en ese momento el docente también tiene que estar vigilante de cómo justifica el estudiante la evaluación que se está asignando, ¿verdad? Y tal vez jugar ahí sí, tal vez con cuándo le doy porcentaje o cuándo no. Bueno, en cuanto a la primera pregunta que era sobre los temas, si quedaba alguno por fuera, tratamos de tener ese cuidado en la primera reunión que hicimos como para sacar los temas ejes de cada una de las unidades. Entonces, lo que hacemos es como jugar en el acomodo, porque tenemos muy claro, por ejemplo, en el curso de enseñanza del español, hay 4 temas que tenemos que desarrollar, porque si no el curso realmente queda como con una patita menos, ¿verdad? Queda como una mesa con una patita menos. Entonces, lo que hacemos es jugar en las tareas. Por ejemplo, puede ser que el proyecto vaya al tema 1, ¿verdad? Por ponerlo así, la tarea 2 vaya al tema 2 este cuatrimestre y el otro cuatrimestre tal vez le damos vuelta. Entonces, todos los estudiantes viven los 4 temas principales, ¿verdad? Pero en diferente acomodo. Pero sí tratamos de no, o sea, de respetar ese primer acomodo que hicimos, ¿verdad? Cada curso tiene como sus temas principales y tratamos de no salirnos de ahí porque exactamente estaríamos dejando, no sé, más bien quitando el privilegio a algún estudiante de vivir un curso de calidad, ¿verdad? Ahora bien, con la aplicación de las tareas que les ponemos, tratamos de que, como implica varios procesos, entonces de que como que cubra toda la unidad, no que sea sobre un tema específico, sino que sea un poquito más amplia, porque los obliga a analizar y a reflexionar como tanto les he dicho, entonces para que no queden con un déficit de la materia. Ahora, habrá momentos, habrá asignaturas en que sea necesaria una prueba escrita, ¿por qué no? Tampoco es que queremos satanizarlas, sino abrir las posibilidades para otro tipo de evaluación. Ahora, con lo que comentaba Delio, yo creo que ahí está el meollo del asunto, ¿verdad? Con el centro de operaciones, porque la administración siempre se ha sentado y ha dicho no se puede, no se puede. ¿Y cómo que no se puede si lo estamos haciendo? En este momento nos adaptamos a las fechas que ellos tienen, pero yo insisto, es muy fácil. Ellos están acostumbrados a recibir esa cantidad de instrumentos en tal fecha, pero ¿no será más fácil que en lugar de recibir no sé cuántos instrumentos en una fecha específica, tengan de tal, todas las semanas, de por sí todas las semanas hacen trasiego, no es que va a incrementar el costo, porque ellos todas las semanas tienen que estar mandando, creo, a los centros a traer, a recoger y qué sé yo. Entonces, que vayan a recoger o que traigan los instrumentos en esta semana, les va a tocar traer tantos, en esta otra otros, y que ese volumen se distribuya. Yo creo que ahí es donde la academia tiene que ponerse de firme y seguir diciendo, nosotros somos los que damos la pauta, ellos en algún momento van a tener que entender y yo creo que, gracias a Dios, de parte de la administración, pues tenemos ese apoyo, ¿verdad?, por cambiar, doña Katia lo dijo, de hecho, por eso la evaluación es un eje del plan académico, porque ella vio la necesidad de mejorar en este aspecto y gracias a Dios que se está dando igual. Ahora, ¿cómo lo tenemos que hacer? Bueno, cambiando los reglamentos, porque en el COA se sientan y dicen no podemos hacerlo porque el reglamento no lo permite. Eso, por ejemplo, era lo que les decía con las notas de reposición. El nuevo sistema de notas parciales me permite poner, en lugar de pruebas, poner tarea 1, 2 y 3 y todo lo que yo quiera inventar. Pero cuando ellos hacen reposición, si reponen, cuando reponen pruebas, hay una casilla de reposición que yo pongo la nota, reposición 1 y me cambia la nota del primer examen. Pero cuando hacemos reposición de tareas, yo no puedo hacer casillas para que me repongan cada una, porque dicen, no, el reglamento dice solo se pueden reponer pruebas. Yo comencé con esta experiencia y yo dije, a la mano de Dios, ¿verdad?, que no me jalen el mecate porque estoy innovando y haciendo cosas diferentes, pero es que hay que hacerlo, si no, seguimos hablando y hablando y hablando y nunca llegamos a nada. Entonces, es una experiencia que creo puede servir de base para que comiencen cada uno a hacer un análisis interno de su cátedra y ver cómo podemos mejorar, e incluso de programas, porque como les decía,
sería importantísimo que en el programa se diera una secuencia que pudiéramos aplicar en los primeros cursos que llevan, en las primeras asignaturas de diplomado, estrategias más sencillas, de manera que al finalizar la carrera ellos salgan con estas y estas y estas y estas competencias que ya cuando vienen entran a la universidad sabemos que a veces no leen bien, que la comprensión de lectura es pavorosa, si es que leen porque se brincan todo y nada más ven un pedacito y preguntan y resulta que ahí estaba todo escrito, que no saben expresarse por escrito y un montón, unos deficiencias en las habilidades. Entonces, que a través de la carrera pues se vaya llevando al estudiante para que pueda ir mejorando y eso es lo ideal, ¿verdad? Que ya al final, cuando lleguen a su trabajo final de graduación, no vengan con esas deficiencias tan terribles como a veces llegan, ¿verdad? Marianela Salas del CECET. A mí me encanta, eso podría durar todo el día porque me encanta esta discusión porque es la discusión real de lo que realmente hacemos, de las cosas que salen bien, de las que no salen bien. Y si bien es cierto, los expositores nos animan y nos motivan al cambio, nosotros podemos partir de estas experiencias para ese cambio. Yo les daría quería hacer una pregunta, pero es que se fue como acomodando más bien para dar una sugerencia y es… Y no lo estoy diciendo en el mal sentido, sino en el buen sentido. Si la gestión, si trasiego no funciona físicamente, no sé por qué nosotros tenemos que rogarle a trasiego que lo haga de esta manera o de la otra primero, porque estas oficinas deben estar en función de la academia. Yo creo que esto ha sido una ventaja de esta administración. Hemos ido recobrando caminos o espacios que la academia había perdido en contra de la administración, y digo en contra en el buen sentido, no lo estoy diciendo en el mal sentido, pero también por favor tratemos de, cuando trasiego no funciona, funciona el aprendizaje en línea, y hay miles de formas de mandar las tareas en línea, nos evitamos las molestias, y de todos modos, de verdad, en una educación a distancia de futuro, nosotros tenemos que ir dejando el trasiego físico en otro lado, tenemos que ir olvidándonos de ese trasiego. Y la otra cosa era una pregunta para Daniela, pero resulta ser que aquí también ya me soplaron otra cosa y entonces decían, y me gusta mucho la discusión y me voy a pedir permiso de decirlo, dice, sí, pero es que son en el CECET, con otros alumnos, son con profesores, son con no sé qué, y yo le iba a preguntar precisamente a Daniela que hiciera una comparación entre los cursos del CECET y los cursos de estudiantes regulares. Pero ya que más bien ustedes hicieron la pregunta, yo voy a hacerles una acotación y es decirles, el curso de pedagogía tiene a veces 120 estudiantes, tiene una coordinación, o sea, una encargada de cátedra y grupos de, digamos, 5 o 6 grupos por corte. Trabajamos gente del mismo CECET, pero también hay como tutores, por ejemplo, Yajaira es como tutora nuestra porque trabaja 32 BIS, o sea, es un ente externo del CECET. Y en cuanto a los estudiantes, que decía, es que los estudiantes son diferentísimos. No, vieran que no. Los estudiantes, igual nosotros nos da mucha angustia porque no leen. Igual hemos encontrado, lastimosamente, no lo digo como un chiste, sino lo digo triste, lastimosamente encontramos plagio en las tareas que hacen los profesores aquí. Tenemos que enseñarles a manejar la plataforma. Y decía, pero es que el profesor de aquí sí sabe de educación a distancia. Y yo creo que no me deja mentir. Nosotros empezamos el curso de pedagogía indicándole que es enseñándole a usar la computadora, diciéndole que es educación a distancia y diciendo, o sea, ubicando al profesor, y se vale, no es que eso es malo, o sea, si es una persona que viene de la educación presencial, perfectamente es válido tener que adaptarlo, adaptarlo no es la palabra, que ubicarlo en el contexto de educación a distancia. Entonces se parece mucho y eso es lo que quería decir, y precisamente por eso el CECET tiene que hacer de modelo, y eso es más bien donde nos comemos las uñas, cómo logramos ser modelo en cursos como el que Daniela explicaba para que eso replique en posibles tareas. Y no hice la pregunta. Tal vez nada más un comentario. El curso de pedagogía lo tenía en papel y con el nervio y todo no lo dije. Pero bueno, justamente el curso de pedagogía, bueno, los dos son cursos obligatorios, ¿verdad? Pero el curso de pedagogía es obligatorio para poder llevar el curso de organización y diseño. Lo que quería comentarles con esto es porque nosotros siempre después de que damos un curso hacemos una evaluación del curso, ¿verdad? Los profesores, los participantes evalúan
la experiencia, el diseño del curso y todo. Y es impresionante ver la cantidad de veces que uno se encuentra el comentario, hasta ahorita entiendo en qué consiste un curso en línea. Hasta ahorita entiendo cómo es que debería mediarse un curso en línea. Entonces, de alguna forma siento que estos esfuerzos que hemos hecho pues han servido, han sido para bien, y los comentarios positivos, gracias a Dios y al esfuerzo que hemos hecho, siempre son más que los negativos. Igual siempre estamos en constante cambio, renovación, pero justamente eso, o sea, hasta que llegan a los cursos es que nos encontramos comentarios como eso, entonces es bueno. Bueno, muy cortito. Yo creo que Marianela logró amarrar las dos presentaciones. Nosotros no quisimos hablar mucho de los cursos virtuales porque ese no era el tema que traíamos, sino la parte de evaluación. Sin embargo, les cuento que es un proceso que vamos llevando paralelo porque las asignaturas se ofrecen también de manera virtual. Hemos tenido, bueno, un proceso difícil porque tenemos que ver cómo ayudamos al estudiante a cambiar la mentalidad de que no es un repositorio para que suban los trabajos, que eso es lo que nos ha venido sucediendo, y vamos llevando un proceso para poder mejorar. Ahora, quiero felicitar al CESET porque realmente creo, y de hecho así es, nos sirve como modelo. Yo le digo a los tutores, es que no puede ser que el curso nos sirva solo para que suban los trabajos. Yo quiero que nuestras asignaturas, los cursos sean como los del CESET, que chica, cuando yo he tenido que llevar un curso del CESET, de verdad que requiere un montón de tiempo y se desarrolla el proceso de aprendizaje. Eso es lo que queremos lograr. Entonces, ahí vamos. Sí se utiliza en la entrega de trabajos, los que llevan los cursos virtuales, todos los trabajos los entregan en línea, solo los que los llevan los que escogen la modalidad tradicional. Pero bueno, ese es tema para el futuro. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia esta mañana. Como pudimos ver, las experiencias que las compañeras nos relatan nos ponen a reflexionar en torno a las temáticas de evaluación alternativa, de cómo incorporar también la autoevaluación y la autorregulación, ¿verdad?, en todo nuestro quehacer docente, y también nos pone a reflexionar de cuál es el tipo de apoyo que nosotros requerimos de la administración para seguir haciendo iniciativas como estas, que ahorita se están haciendo, ¿verdad?, casi que a puros arañando, pero que podríamos llevarlas a cabo de manera más, más expedita, ¿verdad?, con mucho más oportunidad de hacerlo de una forma inclusive hasta más relajada. y esperamos que pronto podamos seguir teniendo este tipo de espacios y ojalá con mucho mayores experiencias, ¿verdad?, que todos podamos compartir, intercambiar conocimiento. Muchísimas gracias por su atención. Pasamos ahora al almuerzo y nos reunimos de nuevo en esta misma sala a 1:10 de la tarde para la siguiente presentación. Muchas gracias.